Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio la 94.8 y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Como cada jueves, tenemos con nosotros a la doctora doña Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud del municipio de, bueno, del barrio de Arguineguín, en el municipio de Moga. Muy buenos días, doctora. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares, y para ello vamos a empezar, doctora, con la cardiopatía isquémica. Efectivamente, como en el programa anterior habíamos estado hablando un poquito de lo que son los factores de riesgo cardiovasculares y digamos de todos aquellos factores no que digamos de alguna manera o no se pueden controlar, no son controlables o por las circunstancias que sea, pues están ahí, van a ocasionar lo que posteriormente y a la larga se va a denominar la cardiopatía isquémica. Dentro de esta cardiopatía isquémica, aparte de la definición que efectivamente es el resultado del desequilibrio entre la oferta de oxígeno y la demanda miocárdica, produciéndose en más del 90% de las ocasiones por la obstrucción arteriosclerótica de las arterias coronarias. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, efectivamente, por no controlar la dislipemia, por no controlar pues, otros factores como es el tabaco y demás, pues se forman lo que se denomina las placas de ateroma. Esas placas de ateroma se van a revestir además de fibrina y va a hacer que digamos que esa arteria coronaria, que ya de por sí tiene un calibre fino, se obstruya o se vaya disminuyendo su calibre, produciéndose efectivamente digamos la cardiopatía isquémica. De tal manera que cuando hay una mayor demanda es cuando van a aparecer los síntomas, por ejemplo en ejercicio y demás, y van a aparecer los síntomas de esa cardiopatía isquémica. Tenemos que la enfermedad cardiovascular como tal representa la mayor causa de mortalidad en adultos en la mayoría de los países desarrollados. El riesgo de fallecimiento por cardiopatía isquémica está disminuyendo en España a partir de los años 70, pero en cambio, sin embargo, el riesgo de fallecimiento por enfermedad coronaria, que era esta obstrucción de las arterias coronarias, está aumentando, pero eso es debido también que la vida media está aumentando. Entonces, eso hace que de alguna manera pues, eso afecte pues, a las personas mayores. En España es la primera causa de mortalidad en hombres y la segunda en mujeres. Representa el 31% de mortalidad cardiovascular global, 40% en hombres y 24% en mujeres. En el caso, por ejemplo, del infarto, supone el 64% de la mortalidad por cardiopatía isquémica y de la muerte súbita, que supone un 15 o 20%. Tenemos entonces que como causa de cardiopatía isquémica, en general, tenemos la arteriosclerosis y otras como pueden ser el embolismo coronario, la esterosis coronaria, la arteritis coronaria y el espasmo coronario. El espasmo coronario muchas veces, y afortunadamente, como digo yo, hay causas de personas que tienen toda la sintomatología de un infarto, pero no tienen lesiones en sus coronarias porque lo que ha ocurrido es un vasoespasmo. No se sabe muchas veces cuál es el motivo, pero puede ser muchas veces por estrés, por ansiedad y demás, pues puede ocurrir un vasoespasmo a ese nivel, produciendo una isquemia del corazón. Bueno, dentro de los factores de riesgo de la cardiopatía isquémica, recordemos que los principales, siempre a la cabeza está, por supuesto, el tabaquismo, la hipertensión, la dislipemia, la diabetes mellitus como factor de riesgo fundamental, la obesidad y el sedentarismo. Como factores condicionales tenemos la hipertrigliceridemia y predisponentes tenemos los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica, los factores étnicos y los factores psicológicos. Digamos, resumiendo un poquito lo que son los factores así más importantes. Dentro de la fisiopatología de lo que es la isquemia miocárdica, tenemos que se traduce fundamentalmente en dolor. O sea, el principal síntoma que va a tener la persona, el individuo que padece una cardiopatía isquémica es dolor, y luego alteraciones bioquímicas debidas a la acidosis que se produce por ese trastorno, por la falta de, digamos, de irrigación. Y una alteración muy frecuente y muy fácil de detectar y además muy barata, como digo yo, son las alteraciones eléctricas. Ellas se llevan a cabo a través de simplemente de realizar un electrocardiograma muy sencillo. Hay alteraciones mecánicas también, pero esas no las vamos a ver en el momento que acude el paciente a urgencia. Y como clínica, como tal, de la cardiopatía isquémica, tenemos que se manifiesta en forma de angina, infarto, arritmia, insuficiencia cardíaca y muerte súbita, que generalmente es debido a la muerte súbita a una fibrilación ventricular. Hay muchas personas que de buenas a primeras y sobre todo
En la zona donde yo trabajo ocurre en personas que vienen de unos países que de clima más frío, luego llegan a países con una temperatura más alta, que llevan otro ritmo de vida y demás. Lo que ocurre efectivamente es una muerte súbita por fibrilación ventricular, pero que ya tiene de por sí una base que puede ser por cardiopatía, por dislipemia o por muchos factores de riesgo, o tabaquismo, obesidad, o sea, que mucho así. Factores que pueden agravar la cardiopatía isquémica, pues siempre son la fiebre, una infección, una estenosis aórtica, un hipertiroidismo, o sea que eso no son siempre más o menos los mismos, ¿no? Cada vez que una persona, pues, digamos, tiene una enfermedad cardiovascular de base y enferma de otra cosa, que puede ser, pues, una simple bronquitis, descompensa una cardiopatía de base. Claro, porque aumenta la fiebre, aumenta la frecuencia cardíaca y eso hace que pueda tener algún síntoma en relación a esa cardiopatía Por eso isquémica. es importante, doctora, lo que es la atención primaria para después usted llevarla a especialidades, ¿no? Efectivamente, es que es De muy... detectar ese dolor que viene el paciente a su Claro, consulta. porque la primera puerta donde acude el paciente que tiene una molestia a nivel del tórax, a nivel de como sea, ¿no? Porque muchas veces tú sabes que también ocurre el fenómeno imitativo este de, ah, bueno, se murió una persona o falleció por un infarto, pues te viene un chorro de gente a hacerte un electro, pero no es así exactamente. Quiero decir que no es esas personas que creen que tienen ese dolor, pero sí, cuando la persona tiene el dolor y acude efectivamente por la primera puerta que entra por la atención primaria, por el centro de salud, y nosotros tenemos que tener muy en cuenta y estar como muy, muy precisos a la hora de analizar todos aquellos factores que, una, los factores de riesgo que tiene y otro, lo que el paciente nos cuenta, que es la clínica, cómo le duele, de cuándo le duele, qué tipo de dolor tiene, si es fijo, si se irradia un brazo. Y todo eso acompañado, por supuesto, de toma de tensión, de electro y de, por supuesto, de la glucemia por saber si es diabético, que de por sí es un Un factor factor de de riesgo riesgo. muy importante que puede dar una cardiopatía silente, que no produce dolor. Esos son quizás Y tres después factores. también, el otro día estuve leyendo también un artículo en la prensa digital que hablaban los médicos de antes de empezar a hacer usted un ejercicio de, a lo mejor, de estar pues corriendo, trotando por la ciudad o por el campo, hacerse una prueba para saber si realmente usted puede hacer ese tipo de ejercicio o no, porque igual después se... Yo creo que toda aquella persona que hace, bueno, que lleva tiempo sin practicar deporte, tiene que realizarse una revisión mínima, mínima y básica, como digo yo, que es un análisis por si tiene algún factor no controlado, un control de peso y talla, bueno, la talla no suele variar en adulto, pero sí el peso, y por supuesto un electro. A partir de ahí ya digamos que se establecen las bases del tipo de ejercicio que puede hacer, pero hay personas que de buenas a primeras efectivamente empiezan con un ejercicio cada vez más alto, más alto, más alto, más alto en cuestión de una semana, y eso sí es verdad que no. Quiero decir que hay gente que bueno, que sí, que por lo que sea, pues no tiene ningún factor de riesgo, no es fumador, no tiene aumento de lípidos y no tiene nada más, ni es hipertenso, y entonces pues quizás no ocurra nada, pero otras personas que sí, que son obesos, dislipémicos, hipertensos, diabéticos, esas personas no pueden hacer ese tipo de ejercicio, digamos, ese tipo de, bueno, pues empiezo y camino de repente 8 horas, cuando lleva a lo mejor 8 años que no ha caminado ni 8 minutos. Eso sí que es una cosa que efectivamente se tiene que controlar y que yo creo que para eso están las unidades de atención familiar en los centros de salud. Hay una enfermera, hay un médico y efectivamente la enfermera es la que, o el enfermero, es la que la persona que le va a llevar ese control de dieta y de Y ejercicio. también hablaba de que ya se están un poco aumentando los controles también a nivel de deportista, a nivel de futbolista, con el tema de la muerte súbita. Ah, sí, eso en los futbolistas, bueno, y en los niños que empiezan a hacer También. deporte, las mutuas correspondientes, o si no, bueno, con quien establezcan cada federación, pues sus convenios, pues le hacen una revisión cada 2 años, Cada 2 años, cada sí. dos años, teniendo en cuenta que efectivamente también se ve cómo evoluciona el futbolista en el campo de fútbol. Sabes que no es lo mismo un niño que se defiende bien, que corre, que camina, que otro que lo ponen a dar 2 vueltas y se asfixia. Sabes que ya eso ya, después a ese que se asfixia hay que ver por qué se asfixia, si le da dolor en el pecho cuando corre y todo eso, pero evidentemente sí se están haciendo los controles a los que van a jugar el fútbol y a los que juegan, ¿no? A los que están jugando actualmente. Entonces tenemos que la angina de pecho efectivamente es un dolor torácico causado por isquemia miocárdica transitoria y la angina de pecho se divide en estable e inestable.
El infarto, en cambio, es una necrosis isquémica de una zona del músculo cardíaco, con la aparición en, a nivel del electrocardiograma de unas alteraciones que puede ser una onda Q en el electro, una elevación o descenso del ST. El síndrome coronario agudo pues es como un compendio de todo que va desde la angina inestable hasta el infarto. Tenemos entonces que la angina de pecho, la causa principal es la arteriosclerosis coronaria y la hipertrofia cardíaca. Esta hipertrofia cardíaca, que muchas veces ocurre por una estenosis a nivel de la aorta, la salida de la aorta, que esas personas suelen tener también aumento de la presión arterial, o una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, una hipertensión como tal simple que no, y puede llevar efectivamente a un aumento de la musculatura cardíaca por aumento de la presión, porque tiene que dedicar más esfuerzo para impulsar la sangre, y eso llevarle de por sí a un síndrome anginoso, ¿no? Que como nosotros muchas veces lo denominamos, ¿no? Porque comprende todos los tipos de anginas que hay. La clínica que aparece cuando hay una angina de pecho es un dolor opresivo, retroesternal, irradiado a hombros, brazos o cuello o mandíbula muchas veces, y o a veces de zona interescapular a nivel de central, y su duración es muy breve. Quiero decir que así como el infarto se prolonga el dolor en el tiempo por más de 30 minutos, en el caso de la angina no puede ser más allá de 30, de 10 minutos, recuperándose por sí solo o muchas veces cuando ocurre al centro de salud, pues la nitroglicerina sublingual, que es lo que se suele poner. Entonces, Medirse la tensión, por ejemplo, es importante cada cierto tiempo o personas que están normales no. para mí es fundamental. Sí. Yo a veces he visto en protocolos que dice un control de tensión cada 5 años. Digo, Dios mío, Ya 5 años. sabes. En 5 años puede pasar tantas cosas. Yo, para mí, en una persona sana, normal, que practique deporte una vez al año, ¿no? Pero en el resto hay que seguirle. Desde el momento que da una pequeña alteración a tensión, pues a mí me gusta controlarse Controlarlo. una vez por trimestre. Mira, como las evaluaciones de los niños. Sí, porque así, pues, yo qué sé, podemos, digamos, poner remedio a tiempo, poniéndole tratamiento o simplemente indicarle medidas higiénico-dietéticas, bajar de peso. Pero yo siempre con el tema de bajar de peso, que soy muy, muy, digamos que Aquí nos no. gusta mucho mojar el pan a salsa, la Buah, verdad. eso es muy Y difícil. mucha comida Sí, sí, salada. sí. Usted va a los restaurantes y tienen siempre la La sal salsita, la no sé y la cuánto. sal en la mesa, Y la ¿no? sal para añadir todo ahí, todo lo que quiere. Y es que hay gente que además le añade sal a todo. Quiero decir que a todo, todo lo que pone en casa, la comida, la mesa después, al potaje le pone sal y luego cuando se pone el plato potaje le añade otra vez. Con lo cual, vamos, se está sobrecargando de una manera buena. Pero bueno, que también esa situación de sobrepeso se debe un poco, yo creo que al déjame ir y a la manera fácil. Date cuenta que ahora se ha puesto muy de moda las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Entonces parece que vamos a lo fácil, sí. Si no es una obesidad realmente Para bajar grave, peso, para bajar peso. sí, sí, hay muchísima gente que prefiere. Yo entiendo también, yo entiendo que hay gente que a lo mejor lleva 4 o 5 años que está haciendo dieta, intenta una dieta, intenta otra, y no baja de peso. Y llega un momento donde eso, pues, digamos que le desmotiva y le lleva hasta una depresión, pero que muchas veces como primera alternativa ya te diga, bueno, quiero operarme de Sí, reducción de estómago, quiero decir, reducción de de estómago. un bypass o demás, que ahora pues hay diferentes tipos bueno, que son sencillas, pero a su vez, pues como no las hace la Seguridad Social, pues son caras. Yo creo que si todos nos ponemos con una dieta más o menos equilibrada, o que otra manera de que yo veo que podría ser motivante para las personas que tienen un sobrepeso, crear grupos de personas y que digamos con un monitor para que así hacer ejercicio, caminar y digamos controlar de alguna manera, que eso se ha estado haciendo en algunos municipios y yo creo que sería una buena iniciativa para Mogán, tanto Porque Mogán, se obligan también, claro, ¿no? tanto Mogán como Arguineguín, salir a caminar, pero guiados por una persona que digamos de alguna manera les controle, porque muchas veces sí se les pone la gimnasia de la tercera edad, no sé qué para la tercera edad, pero es que hay un grupo de personas que están en una edad crucial, que son las personas que tienen entre 40 y 50 años, que donde los factores de riesgo ya ahí sube la tensión, aumenta la obesidad, la diabetes, bueno, el azúcar se descontrola. Y es ahí, en ese grupo de personas, donde yo creo que hay que hacer mayor hincapié para no llegar después a una obesidad más grave. Por otro lado, las personas que evidentemente tienen una obesidad
importante que quieren optar por la intervención quirúrgica, y a eso yo creo que sí es muy importante. Mórbida sí, porque les va a liberar de muchos factores de riesgo que no son controlables. Cuando una persona, imagínate tú, una talla de 1,50 y 120 kilos, eso a la larga te va a llevar a hipertensión, a diabetes, a dislipemia, y no hay manera. Quiero decir que no hay manera ni con pastillas. Llega un momento, no se controla con medicamentos. Ese es el. Sí, y también desde el punto de vista laboral, parece que queremos siempre que nos atiendan personas a lo mejor delgadas, ¿no? Delgadas, guapas, Efectivamente. que una persona a lo mejor rellenita, ¿no? No. Pero después nos encontramos que las personas rellenitas son las que tienen mejor humor, te atienden más, ¿sabes? En todos los aspectos positivos, Es mientras que la verdad. persona delgada tiene ahí A veces está una cara con una así. jiribilla que no vea. No, pero sí que es verdad que a nivel de la empresa, no de la empresa Sí, pública, que bueno, que sabes que privada, a nivel de a privado. nivel de la empresa privada lo que te piden la mayoría de las ocasiones es la imagen. Lo sé por la gente que me lo ha comentado, ¿no? Si es que con este físico no me quieren, me lo han dicho, por eso me quiero operar. Si es que con este físico no me quieren. Es que dice, mientras, dice, tú le mandas el currículo, pero luego te entrevistan y ya te ven. Y ya dicen, bueno, ya te llamaré, pero no les llaman, y unas razones, pues, sobre todo antes, porque ahora la razón principal yo creo que es que la crisis te lleva a que no haya tantos contratos y demás, y ya ni a delgado ni a grueso, ¿no? Ya digamos que la situación es difícil para todo el mundo, pero sí, como una época que efectivamente que a las personas que tenían un sobrepeso y demás, pues tenían miedo a contratarle además. Aparte de por la imagen física, porque no pueden tirar. Quiero decir que no es lo mismo la agilidad, el movimiento, el aguante a lo largo del día. Pero bueno, digamos entonces que íbamos explicando un poquito esto, los síntomas efectivamente de la angina En de el pecho. pecho, que efectivamente el periodo del dolor no puede ser más allá de 10 minutos, porque si no, si pasa de esos 10 minutos aproximadamente, porque cuando la persona te llega a urgencias, con el dolor, tú le dices, bueno, más o menos cuánto tiempo lleva con el dolor. Y a lo mejor te dice, bueno, me va, me viene, me va, me viene. Y entonces ahí está. Eso, me va, me viene, es típico de un síndrome anginoso, que no dura más allá de 5 o 10 minutos, luego se va y luego vuelve un poquito más Y a veces tarde. ustedes confunden, a lo mejor si dicen, ay, yo a veces me dan fatiga. Dicen, y después dicen una persona, no, fatigas no, son mareos, ¿sabes? Se confunden a veces las fatigas con los mareos, porque yo a veces me levanto a lo mejor por la mañana y tengo así como que se me va la cabeza. Y eso mareo, una Eso es hipótesis, mareo. eso mareo, sí, pero la palabra fatiga yo le tengo miedo, porque Sí, las veces ¿verdad? que, sí, porque fatiga, sobre todo las personas mayores, la relacionan mucho con una sensación a nivel de epigastrio, ¿no? De la boca al estómago, como no de dolor, sino una náusea-dolor. Y esa náusea-dolor es típico muchas veces de los infartos en personas diabéticas. Y entonces, como, sí, como esa náusea un poco así, y efectivamente yo creo que a todas las personas que ven con un dolor a nivel de la boca, del El estómago, estómago. no cuesta nada, como digo yo, el electro se hace enseguida. Y si, hombre, si no hay ningún síntoma y ningún signo en el electro, ya ningún síntoma aparte de esa náusea, pues bueno, pues se espera un poquito y ya está, no se le va a mandar a todos a hacer las enzimas, porque entonces colapsamos el hospital de turno, ¿no? Ha habido épocas, de todas formas. Yo creo que hay épocas que predominan una enfermedad y épocas que predominan otras. Hay épocas que predomina mucho la enfermedad cardiovascular, que la gente pues le duele. Yo recuerdo una época que infartos eran, pero 2 y 3 al día en el Centro de Salud Arguineguín hace bastante tiempo. Y ahora estamos en una época que, bueno, digamos que está más. Pero sobre todo eran personas que venían, más personas que venían de fuera, de aquí menos. Y también es verdad que ahora se está haciendo mucho hincapié, mucho, mucho, en la dieta, en la atención, en el ejercicio. Y yo creo que por muy poquito que la gente coja, yo creo que solo si, imagínate tú, que de todo lo que nosotros hacemos de medidas preventivas, solo que ellos cumplan un 10%, ya les liberan de bastantes factores de riesgo. O sea, que les liberan de un final, digamos, o de un final a corto o medio plazo grave. Y cuando le dicen a un paciente que tiene que dejar de fumar, es costoso, doctora, ¿no? Bueno, eso es, aparte de O costoso, comer menos. lo de comer menos suele ser, digamos, la persona más sincera y dice, bueno, yo comer menos no puedo,
Ya es más, pero el tema del cigarro sí que es difícil porque, claro, la gente lo quiere como una manera, de una manera fácil, dice, deme una pastilla. Aquí es que nosotros tenemos el concepto de que la consulta médica es la consulta pastillera, ¿no? La consulta es, voy allí, me dan una pastilla y ya, porque una amiga mía fue y le dieron una pastilla. Y yo le digo, bien, hay una pastilla, efectivamente, tanto para dejar de fumar como para adelgazar. Hay pastillas que son algunas quemagrasas, la de dejar de fumar. Existe, es cara, pero bueno, pero tiene sus efectos secundarios. Y hay que tener en cuenta que cuando una persona fuma, pues no solo fuma, sino que muchas veces pues es hipertensa, es diabética. Y tú en el contexto que trae esa persona, le tienes que mirar si se puede tomar o no la pastilla. Y por otro lado, yo pienso que todo forma parte de tú educar a tu mente, ¿no? Sí, es Yo creo mental, es que... mental. Sí, tú tienes que hacer un control de lo que tú quieres y qué quieres conseguir, ¿no? Si realmente tú lo que quieres conseguir es un cuerpo 10, es difícil. Pero si quieres conseguir una bajada de peso mediana, acorde también a la edad que tiene la persona, y quieres dejarte fumar también, yo nunca recomiendo dejarte fumar de golpe, porque suele tener un efecto rebote de ansiedad. Yo digo, vaya bajando poquito a poco, y si cada día fuma dos cigarros menos y se distrae y además va, sale a caminar y pues llega un momento donde no necesita efectivamente fumar. También existe la unidad del tabaco, pero en el hospital insular, pero bueno, ya eso ya digamos que es para las personas que realmente están convencidas que van a dejar de fumar. Y otras porque lo han hecho así, o sea, han dicho hasta aquí y hasta aquí hemos llegado. O sea que esas son las menos, porque eso, para eso tú necesitas un control muy alto de tu voluntad. Y eso tú sabes que nosotros, la voluntad nuestra es, depende Depende. de todo, del Voy a ser humano. intentarlo. Sí, efectivamente, Voy yo a creo que intentarlo, igual ¿no? que el que le gusta comer, todos los días se hace el propósito, yo creo que por las mañanas de que no va a comer, pero luego cuando ya llegan las 11 o las 12, dice esto, me Sí. comería lo que vamos, una vaca, como dice la gente, me comería una vaca del hambre que tiene, ¿sabes? Que no, qué bueno, que son circunstancias además que van en relación pues con cada persona individual. También influye también donde vivas, ¿no? Realmente, a veces, ¿no? Yo lo que pasa es que a veces yo digo, claro que sí, influye muchísimo, porque por ejemplo en Playa de Mogán hay poquitos sitios para ir a caminar por la zona, ¿no? Pero Arguineguín, por ejemplo, sí, bueno, me estoy refiriendo a la zona donde yo trabajo, donde tengo que poner a la gente a hacer ejercicio, ¿no? Pues ahí sí que Sí. tienen espacios largos para caminar, ¿no? Que sean mejores o peores, pero por lo menos una Sí. persona sale a Arguineguín y puede llegar a Pata la Vaca, en fin, caminando, ir y volver todos los días, poquito a poco, poquito a poco. Pues yo creo que va, digamos, una, está fortaleciendo su corazón, con lo cual está disminuyendo su riesgo cardiovascular. Y por otro lado, mientras camina, ni come ni fuma, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, si mientras camina, ni come ni fuma, yo creo que sirve también para controlar otros factores de riesgo, que es la obesidad, pues, y el tabaquismo. Entonces, yo creo que bueno, que depende. Hay mucha gente que sí, que se lo toma muy, muy estricto, que va a la piscina, que va al gimnasio, y eso se pasa. Yo digo, hay unas personas que se toman, digamos, el ejercicio por menos y otros por más, porque otros están es que salen de trabajar, se meten en el gimnasio, hacen deporte, hacen natación, y aún así, curiosamente, no bajan de peso. ¿Sabes? Que eso es también otra. Y quizás porque después ya, cuando llegan a su casa, su actividad disminuye mucho. Y entonces Claro, ya si llegas a tu casa, sedentaria. comes y te acuestas, pues ya no, sabes que no. Sobre todo hay que tener en cuenta, por ejemplo, la importancia de la cena. La cena debe ser, como digo yo, la cena mínima y no inmediatamente cuando antes de acostarte, sino que Rotarte, tú tienes que dejar un espacio mínimo de 2 horas antes de acostarte que hoy o de dormirte, que hoy en día tú sabes que eso es difícil porque muchas veces cuando llegamos a la noche ya no dormimos hasta el estrés de la vida cotidiana, el es trabajo, complicado, es complicado. muy complicado, efectivamente. Entonces estábamos hablando de que la angina podía ser estable, que es aquella que lleva más de un mes de evolución, o sea, que hay diferentes grados según digamos, su intensidad en los síntomas, y la angina inestable que puede ser, que es aquella que lleva menos de un mes, que puede ser de novo, o sea, de aparición en ese momento, que puede ser progresiva, prolongada, angina de reposo. Hay una angina también que es post infarto y otra que es una variable muy curiosa que es la de Prinzmetal, que solo
Bueno, tienen unas pequeñas molestias y una elevación típica del electro, ¿no? Que eso en el electrocardiograma. La Sociedad Española de Cardiología, pues la divide de esfuerzo de reposo y mixta, hay otras clasificaciones. Y el síndrome de coronario agudo, que puede ser sin elevación del ST, que sería la angina inestable, o infarto, ya iba a decir, ya la costumbre, o infarto sin onda Q, y con elevación de ST, que sería el infarto con onda Q. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico efectivamente de una persona que tiene una cardiopatía isquémica en cualquiera de su variedad, quiero decir, de las variedades que estaba haciendo antes? Pues hay una cosa que está muy claro. La historia clínica es fundamental. Quiero decir que en ese momento nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en hablar con la persona y preguntarle todos los síntomas minuciosamente, todos los datos, efectivamente. Hay que hacer un electro, hay que hacer una radiografía de tórax y el resto de las pruebas normales que nosotros hacemos siempre, las constantes. Para mí las constantes son fundamentales en toda persona que llega a un servicio de urgencias. Quiero decir, cualquier persona que llega, por lo que sea, porque está mareada, le duele el pecho, pues hay que tomarle atención, hacer una glucemia. Eso para mí es algo que cuesta, te lleva 3 segundos prácticamente o 3 minutos y que te va a decir mucho. Luego a la larga, pues el diagnóstico puede ser pruebas que se hacen más tarde, pues a través de un electro de esfuerzo, a través de un Holter, mamografía, pero ya eso son pruebas que ya no las pedimos nosotros, que ya para eso lo tenemos que derivar al cardiólogo o bien desde el hospital si tuviéramos que derivarlo al hospital. Hay que tener en cuenta también efectivamente que muchas veces se confunde, y a eso iba yo, cuando hay una persona, por ejemplo, que ha fallecido por infarto, vienen muchas personas que tienen dolor en el pecho y creen que también es un infarto o una angina. Y es que hay otras muchas causas de dolor torácico y dentro de ellas pues efectivamente están las pleuritis, las pericarditis, los dolores que vienen del esófago por enfermedades con reflujo, la disección de aorta, pero bueno, esa es grave, los tromboembolismos y hay una muy importante que es el psicógeno. El psicógeno suele ocurrir pues efectivamente después de que haya habido pues un evento cercano de un familiar y demás, pues todos creemos efectivamente que es como algo familiar que nos va a pasar y que bueno, que es como una epidemia, ¿no? Y no es una epidemia, ¿no? Eso le pasa a una persona que tiene unos factores de riesgo determinados y que no tiene nada que ver con la otra persona, es individual, no es, digamos, que le pasa a uno y luego le pasa al otro y al vecino y al otro, no tiene nada que ver. O sea, que por eso, porque ha pasado, sí, también en Arguineguín, ¿no? Que cuando, exactamente en Arguineguín, lo digo porque es donde tengo mi cupo, que cuando una persona ha tenido un infarto o demás, luego viene todo el mundo a hacerse el electro, que no está mal, o sea, a mí no me parece mal que por lo Como el menos, efecto de llamada, ¿no? sí, un efecto de llamada al autocontrol El y al control autocontrol, de sus factores de sí. riesgo. Entonces cuando dice, anda, pues si esto puede suceder, es que además yo creo que en el sur se trabaja de una manera muy deprisa, deprisa, ¿sabes? La gente quiere, pues no quiere ahora mismo ni faltar al trabajo, porque tal como está la crisis y demás, hay trabajo y la gente quiere trabajar. Entonces digamos que en quién menos piensa, en la persona en sí. O sea, cree que nunca les va a pasar nada, que digamos que muchas veces lo económico está por encima de lo personal. Y yo creo que hay que compaginar un poquito lo económico fundamental, porque si no, no puedes vivir. Pero también tú tienes que pensar en ti como persona y que no eres eterna y que en cualquier momento pasa algo y dices adiós y ya está. Y no pasa nada. O sea, que no, sí pasa, quiero decir que, pero que no pasa nada en el sentido de que, bueno, no te has controlado, no has llevado una vida, pues digamos, una vida saludable, entonces tienes un efecto que puede ser grave, que te puede llevar, pues bien, al fallecimiento, o bien te puede llevar, si en el caso, por ejemplo, ahora que vamos a hablar de los ACV, a quedarte en una silla de ruedas. Y eso, pues, desde el momento que tú pasas ese estado, yo creo que te vas a acordar de toda la época anterior que no te has estado controlando. Y para mí, desde luego, los controles son muy importantes. Por tanto, los tratamientos serían los tratamientos de los factores de riesgo, tratar aquellos factores agravantes, como pueden ser la fibrilación auricular, la anemia, la obesidad, y tratamiento farmacológico, que eso, bueno, ya eso no lo pone ya el cardiólogo de zona o eso, sino nosotros mismos, eso no hay ningún problema. Pero en general sí que todos los tratamientos, tanto en la angina como en el infarto, ya vienen puestos, bien sea del hospital o bien sea del cardiólogo de zona. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el infarto. También, doctora, influye también
la familia, ¿no? Porque a lo mejor si tu familia ha fallecido de temas relacionados con el corazón, lo más probable Efectivamente, es que tú estés en existe, ese paciente de riesgo, ¿no? exacto, es un riesgo añadido a que Sí. tú puedas padecer una enfermedad cardiovascular, digamos, de alguna manera. Pero bueno, que tampoco es como muchas veces la gente que ha tenido familiares que han fallecido de cáncer, pero luego tú le empiezas a hacer hincapié y uno fue de colon, otro fue de próstata, otro fue de... ¿Sabes? Que no tiene nada que ver, a lo mejor están buscando o están sospechando que van a tener un cáncer de mama. Y en realidad no tiene nada que ver que haya fallecido una persona de cáncer de colon con que tú vayas a padecer un cáncer de mama. O sea, que a lo mejor falleció tu abuelo hace mucho tiempo, tú sabes que no tiene nada que ver, pero en el caso efectivamente de las enfermedades cardiovasculares sí que tienen que ver, que tiene que ver el hecho de que yo siempre recuerdo una frase que me decía, dice, padre, no madre, padre fallecido joven de un infarto, es como claro, porque, y eso es y no es, porque a lo mejor el padre falleció joven de un infarto, pero porque tenía una hipertensión o no No controlada, controlada. no controlada, y actualmente yo por lo menos controlo muy bien la tensión. O sea, que hasta que no salga de mi consulta con una tensión ya controlada por enfermería, bien, no, digamos, no le digo, pues ahora hasta dentro de un mes. O sea, que parece que lo sacrifico, ¿no? A que vaya a la consulta Lo sacrifica. repetidamente, repetidamente, hasta que Lo tenga que una pasa es tensión. que hoy en consulta de atención primaria, no sé usted, doctora, pero hay médicos que, claro, tienen 200 personas que ver y prácticamente visto y no visto. No suele hablar mucho. Pero yo no, yo sigo el sistema antiguo, que a veces me perjudica mucho, pero yo creo que para mí es mucho más importante que llevar la lista, como te diría, al día, ¿no? Porque muchos médicos se obsesionan de no llevar retraso, porque eso es lo que nos dice la gerencia, que no podemos pasar de no sé cuánto tiempo de retraso, pero vamos a ver, a mí lo que me importa es la persona. O sea, ¿de qué consigo yo de ver una persona deprisa y corriendo si me salto muchas cosas que no puedo? Y porque yo tengo un ritmo, yo soy una persona que en consulta soy lenta, miro la historia, la reviso, le pregunto, vuelvo para atrás otra vez, le miro cuando se hizo el último análisis, y entonces eso Y lleva tiempo. se lo digo porque hace bastantes años aquí en la Palma de Gran Canaria pasó con una doctora que claro, que la pobre mujer pues miró rápido y después cuando al finalizar su jornada se dio cuenta que el paciente X pues no tenía que haberle recetado tal porque en su diagnóstico vio no sé qué cosa, pues se tuvo que localizar a ese paciente a través de los cuerpos de Claro. fuerzas de seguridad del Estado porque era un factor de riesgo que ella no había visto, Importante. importantísimo debido a la prisa que le ponen, ¿no? La propia Yo creo administración. que la peor frase que yo escuché una vez fue de una, creo que de una ministra, no me acuerdo de qué ideología era, da igual, pero sí que dijo que un médico de cabecera no necesitaba más allá de 8 minutos para ver a un paciente. Y yo creo que, no sé, no voy a decir de qué ideología, da igual, el caso es que lo dijo Lo y dijo. eso se transmite a la población como que nosotros tenemos que llevar la consulta deprisa, deprisa. De hecho, a mí, por ejemplo, que la llevo lenta, me gritan en la puerta, me tocan, me dicen que se tienen que ir a trabajar a vecindario y yo digo, vaya a trabajar y venga, que yo lo atiendo cuando acabe de trabajar, vaya a vecindario, que yo lo atiendo cuando venga de vecindario. Digo, pero yo no lo puedo atender ahora. Deprisa y corriendo, salvo que sea para una cosita muy ligera, quiero decir, repetir una medicación o Medicina. algo que ya está muy controlado. Digo, pero yo una persona que me empieza a comentar un problema, yo hasta que no me acabe el problema, yo no sale de mi consulta. Quiero decir que no lo dejo a media ni le digo, le miro el reloj y digo, mira, es que ya esto ya es un poquito tarde, no. O sea, ahora eso sí, sí que cuento la hora cuando, por ejemplo, las personas se van, pero porque creen que yo estoy, pues, poco menos que de paseo, que no tengo a nadie en la sala de espera, y entonces empieza a contarme cosas que nada tienen que ver con la medicina. Entonces, eso es otra cosa diferente, pero efectivamente, como bien dices tú, es muy importante controlar cada medicamento, cada factor de riesgo, lo que toma. Ahora hay que tener en cuenta que mucha gente está tomando Sintrón, y eso, sí, la gente está muy, muy pendiente de que si se toma este medicamento, luego se les controla. Y claro, tú tienes que dedicarle tiempo y también ofrecerle confianza, porque qué duda cabe que hay muchos pacientes que, por ejemplo, el día que, no es por nada, no quiero ofender a nadie, que yo no estoy, que hay un sustituto, dice que se van. Y yo digo, ¿y por qué se van?
Digo, no sabes que al siguiente día ya a mí me salen más Ajá. ojeras, porque tengo más trabajo, efectivamente, pero bueno, no pasa nada. Yo entiendo que cada persona tiene el derecho, ¿no?, de confiar en quien quiere. Hay libre elección de médicos, por mucho que digan que no, hay libre elección. Tú puedes ahora mismo ir a tu centro y cambiarte, y más ahora después de, porque sabes que han quitado, han reorganizado muchísimas tarjetas y ahora los cupos de los médicos, por lo menos en la zona sur, que era donde más extranjeros había, pues están mucho más bajos. Más Y bajo. sí, efectivamente, y entonces pues yo creo que hay manera de reorganizar, de que tú tengas el médico que se adapte a tus necesidades. Yo entiendo que una persona que le guste nada más que ir a consulta, rápido, rápido, y salir en 3 segundos, que no se ponga conmigo, o sea, que no esté conmigo, porque hay otros médicos que sí, que van más rápido, que les puede solucionar un problema y que, oye, cada uno tiene su capacidad, y si quiere una persona, efectivamente, que por lo que sea, quiere que le escuche, quiere hablar, quiere contarle, pues, hasta qué le pasa a su hija, a su nieta, a su vecina. Y la verdad, yo siempre he dicho que yo de los pacientes he aprendido muchísimo, muchísimo. Porque a base de escucharlos, tú vas enganchando cosas que te van diciendo que ellos no le dan importancia, porque te lo cuentan como cosas de su vida normal, ¿no? Incluso de sucesos posteriores que le pasan. Y tú dices, pero es que claro, tal día me contó eso. Pero para eso tienes que tener primero memoria y segundo tiempo. ¿Sabes? Porque si tú lo dices, bueno, adiós, sí, le pasó eso, pero hasta luego, porque mira, está el otro que me está tocando en la puerta. Digo, no. Sí, doctora, para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, estamos con la doctora Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud de Arguineguín, y estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares. Doctora, continuamos. Continuamos entonces, que había matado la angina, los tipos de Sí. angina, cómo se diagnosticaba y demás, y el tratamiento, y ahora vamos con, digamos, el tan temido infarto, que ya no es tan temido porque muchas veces he cogido a tiempo. Bueno, la mayoría de las veces el infarto está dando, sale adelante, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, tiene un dolor que es muy similar al de la angina de pecho, pero es más intenso y prolongado en el tiempo. Quiero decir que es un dolor como el de la angina, un dolor que lo tienes aquí centro torácico, que se puede irradiar un brazo o no, que a veces tiene un cortejo acompañante, que es el de sudoración, taquicardia, un cortejo vegetativo, como se suele llamar, y que efectivamente pasa más de 30 minutos y sigue con el dolor. Entonces ya eso nos lleva a sospechar que ese no es una angina, ¿no? Tampoco, digamos, se alivia con la nitroglicerina sublingual, con el Bernier, que muchas personas lo conocen porque lo tienen, porque se les receta a los cardiópatas para que lo tengan en su casa. Y bueno, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante de infarto, que yo siempre lo digo, que el infarto en el 20% de los casos, y más teniendo en cuenta en aquellas personas diabéticas, son indoloros. O sea, que a lo mejor tiene solo el componente vegetativo, que es que de buenas a primeras empieza eso con una náusea y sudores. Eso no quiere decir que todo aquel que tenga náusea y sudores tenga un infarto, porque puede tener una gastroenteritis, Sí, un virus pasajero, un ni virus. más. Y bueno, el diagnóstico efectivamente se hace igual que el de la angina, a través de la clínica, del electro, pero aquí sí que es muy importante, hay que derivarlo a un centro donde le hagan las enzimas, porque hay una enzima específica, que es la troponina, que la hacen, por ejemplo, en el caso nuestro, en el Hospital San Roque Melonera, que es muy fácil, y que bueno, que de ahí ya, si no la tiene alterada, pues sabemos que eso no fue un infarto y puede ser otra causa de dolor torácico, Claro. que no, como antes decíamos, cualquier dolor, por ejemplo, yo que sea, una contractura muscular en el tórax en una persona que no está segura y que cree que puede tener un infarto, hacerle las enzimas ya es santo remedio. En cambio, tú le haces el electro, no tiene alteraciones, le miras la tensión, la glucemia y demás, y lo mandas para su casa, y esa persona no se va a gusto. Bueno, y el médico, yo me imagino que tampoco. Entonces, eso junto además a una radiografía de tórax, que también yo lo considero prueba básica en toda persona que tenga efectivamente una molestia cardíaca. Entonces, vamos a ver, el diagnóstico lo hacemos a través de la clínica, que es Sí. típica de las alteraciones enzimáticas y del electro, Sí. resumiendo, digamos, que de alguna manera. Y por lo demás, pues nada, las complicaciones, los tipos de infarto, pues la actitud de atención primaria en el caso de infarto siempre es remitir, y además remitimos en medicalizado en muchas ocasiones, porque una de las complicaciones que puede tener en las primeras horas los infartos, aparte de que hay que hacer una serie de tratamientos, una de las complicaciones que puede tener es la fibrilación ventricular, que puede llevar a una parada cardiorrespiratoria.
Entonces siempre hay que remitirla en una ambulancia medicalizada. Ya para prácticamente terminar con las enfermedades cardiovasculares y bueno, todas ellas, pues tenemos las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Los ACV tan famosos, que muchas veces la gente dice, no, no, tuvo una hemorragia, tuvo una trombosis, no, no, fue un... Pues hay diferentes tipos, efectivamente, en la incidencia de ictus del accidente isquémico transitorio cerebral es de Químico. 200 por cada 100.000 habitantes, la prevalencia es de 10 a 15 por cada 1.000 habitantes y es la primera causa de invalidez en adultos. En España es la primera causa de mortalidad en el mundo femenino, entre las mujeres. Es más frecuente los ACV en las mujeres que en los hombres, tanto trombóticos como hemorrágicos. Sí, según el mecanismo causante, efectivamente se considera isquémico, que es lo que se llama trombótico, que es el 80%, y el ACV hemorrágico, que muchas veces es por una subida de tensión que rompe una arteria o rompe una malformación arteriovenosa existente que el paciente desconocía. Pero bueno, que digamos que eso, digamos, no es más allá que esto, diagnosticarlo a tiempo, derivarlo, ver la causa y siempre es hospitalario. Hospitalario, sí. Pues esto serían, digamos, dentro de la cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y todo lo que es. Interesante lo que acaba de decir la última, que más frecuente en mujeres, ¿no? Más frecuente en mujeres, sí. De hecho, tú ves muchas mujeres que efectivamente que tienen una hemiplejía, una hemiparesis, esas alteraciones que han sido debidas a un accidente cerebrovascular por una hipertensión muchas veces no controlada o una hipertensión unida a la diabetes y a veces estrombótico. Estrombótico quiero decir que es isquémico, se genera un trombo que se va a una arteria y no deja pasar la sangre, con lo cual el territorio alrededor se necrosa, hay una Negrosa. isquemia. Si se coge tempranamente, pues efectivamente sí que tiene un tratamiento adecuado, pero si se deja pasar, como muchas veces, yo pensé, suele pasar también, sobre todo en hombres, ¿no? O que, bueno, en hombres, yo me meto un poquillo más con ellos, que tiene una CV, pero a lo mejor como han bebido o lo que sea, dicen, no, mándame para mi casa que ya, o se quedan, o ellos mismos se sienten mal. Y el siguiente día vienen con una hemiplejia tremenda, ¿sabes? Que ya eso, revertirla es muy, muy difícil, pero bueno. ¿Qué recomendaciones nos daría, doctora? Pues yo la recomendación principal es que ante todo cuidemos los factores de riesgo, ¿no? Que llevemos los hábitos de vida saludables y ante cualquier signo, eso sí, que acudamos a nuestro médico de cabecera. Yo lo recomiendo mínimo, porque a mí me acuden a veces pacientes que llevan 5 años y yo le digo, por mí estupendo, digo, por mí, de maravilla que no venga nadie. Quiero decir que no repita la consulta a la gente de esta manera como hay otras personas que a lo mejor vienen hasta 3 veces en semana, pero no me gusta en el sentido de que no les puedo controlar, no tengo una analítica ni una tensión, ni entonces yo creo que controlar los factores de riesgo, acudir al médico de cabecera, que se haga una pruebita por lo menos una vez al año con una analítica y sobre todo a partir de cierta edad, aunque yo creo que la edad no es determinante, sí condicionante, pero no determinante. Y entonces, pues yo creo que, mira, si tú lo pones a partir de los 30 más o menos, hacerse un análisis una vez al año, no pasa absolutamente nada y ya tenemos un punto de partida y a su vez un control ya desde que llega, claro, nosotros desde que lo vemos, le hacemos una analítica, pues a su vez le hacemos un electro, una iniciativa y le pasamos a una cita con enfermería. Otro tema también importante que usted ha hablado entre los factores de riesgo también, o sea, el tema de fumar, fumar y deporte y dieta, todo va unido. O sea, Sí. los médicos siempre dicen, no, usted tiene que hacer más deporte, media horita al día, dejar el tema de las grasas, el fumar, Y intentar. muchas veces yo creo que no hacemos tanto hincapié en el tabaco porque el colectivo médico dice que se considera uno de los más fumadores que hay. Entonces yo digo, bueno, a veces a lo mejor, aunque ahora ya no tanto, hubo una época que sí, que parecía que la carrera de medicina también muchas veces es como deprisa y ya, entonces como costumbre de fumar y muchos médicos pues se han quedado con una adicción que a su vez ellos, los que tienen una adicción muy fuerte, han tenido que tratársela, ¿no? De alguna manera. Pero qué duda cabe que hacer la entrevista tabáquica es muy importante, la consulta de atención primaria. Y yo creo que si nosotros no tenemos tiempo, porque eso sí es verdad que a lo mejor el médico de cabecera no tiene, pero sí a lo mejor el enfermero, preguntarle, hacer hincapié. Y siempre yo creo que trabajar mirando en el futuro, no,
No podemos trabajar mirando lo que hay ahora y que la situación está mal y que para qué, y que, o sea, nunca debemos pensar en nosotros cuando nosotros estamos trabajando, tenemos que pensar en el paciente como único objetivo, o sea, el resto da igual. O sea, se puede caer, como digo yo, el mundo que tú tienes que sacar adelante a ese paciente. Y es verdad, sabes que cada paciente es exclusivo y para ti tú lo tienes que mirar efectivamente como una persona que tú tienes que sacarle todo el partido posible de la información, de todo lo que está haciendo, de por qué engorda o no, de lo que le está pasando y sacarlo adelante. Después, tus reivindicaciones laborales, tu crisis, tu demás, tú lo llevas por otro lado y la reconduces y bueno, para eso están los sindicatos, la empresa, donde tú quieras reclamar, pero hay que tener en cuenta que nos tenemos que centrar más hoy en día, que cada vez, pues tú sabes que además a los empleados públicos nos atacan más, pues tenemos que centrarnos en las personas, porque las personas al margen de que muchas veces también se meten de alguna manera con nosotros, pues nosotros tenemos que tener el suficiente autocontrol para que eso no nos afecte, o sea, que no vayamos a decir, bueno, pues mira este, que no sé qué, no sé cuánto, pues adiós. No puede ser así. O sea, todos deben ser tratados igual, con las mismas pautas, independientemente de lo que diga o deje de decir. Y doctora, para finalizar, ¿ha detectado entonces menos accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, ahora menos? Sí, sobre todo anginas y infartos, y muchísimo menos ahora, muchísimo menos. Quizás ACV, bueno, como tampoco es que hubiera tantos antes, había más. Pero sí, pero sobre todo yo lo he notado a nivel de infarto de angina, muchísimo menos. A pesar de que que yo no lo comenté antes, uno de los factores para una cardiopatía por vasoespasmo es el consumo de tóxicos en los jóvenes. Y yo he visto ACV y a su vez infarto por consumo de coca. A pesar de eso, de que el consumo de cocaína es importante. Quiero decir, es importante en las zonas turísticas, bueno, y no turísticas hoy en día. Digamos que la droga es este gran lastre, ¿no?, que tenemos también. Y a pesar de eso, pues no lo hemos, yo por lo menos no lo he detectado como lo estaba detectando antes. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora Catalina Cárdenas, por estar aquí esta mañana. Gracias. Gracias a ti. Espero que el episodio que hemos tenido hoy, o sea, la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas sobre los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.